A les 10 de la nit, en la platja del Malpàs, demà dijous, es projectarà el curtmetratge Bikini, una història real que relata en 19 minuts el viatge que va realitzar cap a Madrid Pedro Zaragoza per entrevistar-se amb el dictador Francisco Franco en el Pardo i que va suposar un punt d'inflexió per al desenvolupament turístic de Benidorm. La cadena hotelera Servigroup ha estat peça fonamental en la finançació del projecte, que també ha comptat amb el suport econòmic privat d'un bon nombre de ciutadans mitjançant el crowdfunding. Bikini està interpretat per Sergi Caballero en el paper de Pedro Zaragoza, Carlos Areces com el general Franco i Rosario Pardo com a Carmen Polo. Ha estat dirigit per Òscar Bernàsser i produït per Nakamura Films. Pareció una propuesta muy interesante, porque es un poco retomar los inicios de la ciudad de Benidorm y teniendo en cuenta que Hoteles Servigroup también se fundó en Benidorm y en sus inicios, pues bueno, conoce pues ese otro Benidorm que hubo que no es lo que es ahora, la verdad es que nos pareció una propuesta interesante y quisimos apoyarla. La verdad que encantado, sí. Y yo sí creo que un espacio pues como puede ser Malpàs, sobre la arena, con el sonido de las olas, pues yo creo que es un espacio magnífico para poder disfrutar del estreno aquí en Benidorm, del corto, y aprovechar para invitar a todo aquel que quiera. La entrada es gratuita, como no podría ser de otra forma. Estamos hablando de nuestras playas. Tendremos un espacio pues con sillas, pero todo aquel que quiera venir a conocerlo y a disfrutar con algo muy nuestro, ¿no? Con los orígenes, como decía Natalia, con lo que representó aquello para Benidorm, como fue la...